un logro importante para nosotros tener un gerente que va a ser los ojos de nuestra comisión directiva, el contacto directo entre el socio y la comisión. Así que bueno, estamos de más contentos porque creo que podemos llegar a estar cerca de la gente con los problemas que hoy padece nuestro comercio, industria local. Así que bueno, la verdad que muy feliz de contar con la presencia de Lionel García, que aparte es coordinador de FESECO, una persona con mucha experiencia, que viene del Centro Comercial de Santa Fe, trabajando hace un montón de años, y bueno, él va a dar más detalles de su persona, ¿no? Bueno, Lionel, ante todo felicitaciones y comentanos cómo se va a estar trabajando justamente este acercamiento que nos comentaba Marcelo con los comerciantes. Sí, bueno, muchas gracias, buenos días por acercarse. Y bueno, exactamente la idea es fortalecer el lazo que tiene la entidad, que siempre ha mantenido con sus socios, y a través de, bueno, de mi gestión tratar de hacerlo un poco más intensivo. Como decía Marcelo, la coyuntura tanto económica como social invita a tener casi un contacto permanente con los socios, y en ese sentido es que estamos a disposición de los mismos para poder atender todas las inquietudes que tengan. Las formas de contacto son las que habitualmente tiene el centro comercial, que son el contacto vía Facebook, correo electrónico o telefónicamente, y también hay un grupo de WhatsApp en el cual pueden participar. Cualquier inquietud, consulta, duda o cosa que tengan que manifestarse, quedamos a disposición de ellos para lo que necesiten. Bueno, justamente en un año muy particular, donde el sector comercial se vio castigado, si se quiere, por la situación actual del país, ahora teniendo en cuenta que vienen las fiestas, ¿tienen algún proyecto a futuro para incentivar el comercio local? Sí, bueno, seguramente que este año va a ser recordado por muchos comerciantes. Algunos lamentablemente han tenido que cerrar sus puertas por la crisis, y los que están abiertos, seguramente desde el Centro Comercial Santo Tomé estaremos instrumentando algún tipo de promoción para acercar a todos los clientes que así lo deseen a nuestros locales, y de esa forma fortalecer o recuperar al menos una parte de lo que no se pudo lograr durante todo el año. Exactamente, durante la semana que viene estaremos trabajando en una promoción que se va a hacer para fin de año, con la idea de brindar a todos los consumidores algún momento ameno, no solo para hacer compras, sino también para circular con la familia, para tratar de disfrutar lo que es el comercio santotomecino. Y bueno, seguramente también sería una alegría para nosotros que cada una de esas familias pueda llevarse un premio, que haremos a través de sorteos que van a ser públicos. Thank you.